El ciclista neogranadino Nairo Quintana no sufrió lesiones graves en la caída. El médico del Movistar, Jesús Hoyos, descartó una lesión del ciclista colombiano Nairo Quintana, tras la caída que sufrió este jueves en la 18ª etapa del Tour de Francia. Solo golpes en todo el cuerpo tiene Nairo Quintana. No parece que Nairo Quintana tenga mayor alcance que golpes por todo el cuerpo, sobre todo en la cadera, en el tobillo, en el hombro, afirmó Hoyos tras examinar a Quintana. Un dedo también lo tiene un poco contusionado, pero no parece que haya lesión ósea y esperemos una rápida recuperación, concluyó el doctor. En una jornada en el Tour de Francia que parecía tranquila, con 171 kilómetros llanos con llegada a Pau, Nairo Quintana sufrió una caída que le afectó al hombro, brazo, tobillo y pierna izquierdos, además de un dedo de su mano derecha. Quintana, vencedor de la 17ª etapa este miércoles en Saint-Lary-Soulan, se cayó a 104 kilómetros de la meta, pero fue capaz de continuar en carrera y unirse minutos después al pelotón. El colombiano se fue al suelo, junto a otros corredores como Adam Yates y Pierre Roland, y rápidamente se puso en pie para continuar, ayudado por el costarricense André Amador. Nairo Quintana está quinto en la general, a 3 minutos y medio del líder de la prueba, el gales Geraint Thomas, Sky, AFP.